¿Y de dónde sacaría la idea del guambito de no decirle nada a la mamá? No sé, Truman, si usted sabe que él tiene sus ideas raras. Con esas me salió que le quería dar una sorpresa, doña Dorotica. Y prolongar por varias horas más el sufrimiento de la pobre. Pero en fin, cumplamos con nuestro deber de la amistad y vayámonos. Correcto, maestro, es correcto. Vamos y esperamos al socio y se lo traemos a la meta. Ah, pero espérese un momentico, que seguro mató a confianza, como dicen por ahí. Tranquilo, maestro, que ya le echo un ojito. Ay, usted siempre tan amable, doña Bertica. Disculpe, doña Bertica, a ver si podría hacerme el fa y voltear las vistas de vez en cuando para este lado para que me le eche una luqueadita al chalet. Imagínese, maestro Chinche, ¿cómo no voy a cuidarle el rinconcito donde trabajaba mi hijito? Si hasta me parece que todavía está ahí. Tranquila, doña Bertica, quien quita de pronto un día de estos o algo se lo vuelve a tastasear ahí jalándole a los fierros. Pues ojalá y mi Dios lo oyera. Pero eso que se va a volver acá a sufrir, ¿eh? No, de pronto el día menos pensaba, ¿cierto, maestro? Sí, 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 muy, muy, muy cierto, sí, pero tenga la boca con la rienda corta, don Chinche. Pero también pobre doña Bertica, maestro. Afortunadamente el guambitico es de lo más juicioso. Y yo creo que pronto se va a establecer por allá. Yo creo que pronto va a conseguir puestico. Ay, pero si el muchacho se lo merece todo porque es la nobleza en persona. Bueno, de pronto se nos hace tarde y va y llega y no... Mejor dicho, de pronto llegamos y el señor es allá en la frontera. Bueno, bueno, doña Bertica, nos vamos porque se nos va a hacer tarde. Váyanse tranquilos, que yo les cuido, ¿yo? Cosa que se le agradece, doña Bertica. No nos vamos a demorar mucho, es una diligencia así cortica. Únicamente vamos hasta allá, hasta la... Tenga tranquila lengua, maestro. Correcto, maestro. Me calleto. Pon. Muchas gracias, picada el socio. Ay, maestro, iba a molestarlo justamente por el teléfono. No, con mucho gusto, doña Brisita, sígase, ya sabes, persona que chales como si fuera suyo. Muchas ¿ya? gracias, maestro. Tienes así que empujar la puerta que la dejé ajustadita, porque como ya. No se quedó nadie. No se quedó nadie. ¿Y el mono? Digo, el churro. Ay, no, Dios mío, caray, ¿el joven Eutimio se sabe algo? Precisamente nosotros íbamos para allí, para la flota. Sí, es que sí, tenemos mucho afán porque vamos a despachar un asuntico, pero no nos demoramos nada, mi señor. Ay, maestro, si quiere yo me le quedo aquí mientras hace las diligencias, ¿no? Cosa que se le agradece, doña Arisita, pero me da pena. ¿Pero pena de qué, maestro? Caray, mire, yo llego, me instalo, adelanto un rato la carpetica, mire lo bonita que me está quedando, caray, le contesto las llamadas y aparte le hago compañía pastora. Muy gentil de parte de su persona y ya que no es molestia. No. Lo mismo que la señora esa que decía a su persona que se sentaba a tupirle al tejido y a esperar a... ¿Cómo llaman? Ah, la señora Penélope. Esa. A su esposo Ulises. Ay, ¿quién sabe a quién están escuerando ya, hola? Bueno, qué felicito, doña Rosita. Hasta luego. Hasta luego. No nos demoramos. Bueno, ya venimos. Adiós. Ay, buenas tardes, doña Dorisita. Ay, buenas, se nos había perdido Bertica. Por unos días, ¿no? No, lo que pasa es que no tenía valor. Digo, no tenía tiempo, ¿no? Y usted cómo está, más tranquilita. Pues, ¿qué se le va a hacer, no, mi señora? Toca tener paciencia. Sí, lo mismo hago yo. Digo, cuando toca en estos casos, ¿no? Oh. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora le pido un permisito porque se me debe estar quemando el almaestro. ¡Ay, corra, caray! Mire, yo me voy a quedar un rato largo aquí, es que cuidándole el chale al maestro. Ah, muy bueno. Bueno, y ahora le caigo para que conversemos. Ay, rico, ¿no? Me parece bien. Ay, permiso, doña Dorisita. Sí, doña Bertica, que esté bien.
¿Aló? Habla Doris Cadena, viuda de Rico. Ah, me reconoció, señorita. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Salió mi chequecito? El mismo cuento de siempre, sí. No, ahora se enfermó el pagador, claro. Dígale que tenga mucho cuidado, porque con estas pestes que están dando, en una de esas termina por maluquearse del todo y ahí sí que pocón de cheque, ¿no? Sí, sí. Claro que cuando se enferma el auditor, ahí sí que es peor, ¿no? Sí, porque yo no sé si será que siempre vive... Ese sí está siempre de tan de mala salud. Yo no sé si será por las juntas, ¿no? Que es que se enferma. Tanta junta que tiene. No, no, yo mejor llamo otra vez por teléfono, señorita. Sí, porque si me toca ir hasta allá, no me alcanza el mugre de pensión para pagar buses, señorita. Bueno, me hace un favor, me saluda a todos y que todo el mundo se mejore, ¿no? Yo veré. Adiós. Bueno, ¿y usted qué, mija? Pastora. Medio harta esta mugre vida, ¿no? Yo aquí, igual que usted. Bueno, mejor dicho, peor, porque no tengo quien vea por mí. Bueno, está Alfoncito, que me dejó el pite de pensión y la casita, ¿no? Ya ve el triunfo que es mi hija para sacar ese cheque, uy. Si no fuera por estos encarguitos de tejidos, yo no sé qué haría, francamente. Vea quién me encuentro por aquí. ¡Hola! Está la dueña del negocio, doña Bertita. ¡Ay, carachas! Ojalá, mijita. No, lo que pasa es que vine aquí a hablar por teléfono, a ver si me sale cheque la pensión y a cuidarle un rato el chale al maestro mientras hace unas diligencias. Yo también voy a hacer una llamadita. Bueno. Ay, ojalá doña Bertica sirva rápido el almuerzo porque tengo un afán. ¡Ay, sí! ¿Qué hubo, mija? Sí. ¿Estás en la oficina? Ah. Vea, mija, hoy sí necesito el cuaderno para estudiar para el examen. Bueno. Sí, pero ¿a qué hora nos encontramos? Bueno. Bueno, está bien. Hasta luego, pues. El que sí tiene que estar preocupado es el maestro Chinche, ¿cierto? Uy, sí, claro. Bueno, pero ojalá que consiga rápido cliente, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo está? Cuénteme, a ver. Ay, pues ahí, con problemitas. ¿Con problemitas? Cuénteme, hijita. Pues el señor Roncancio, ¿no? ¿Sí? El jefe personal. ¿Sí? Es una persona como muy variable. Hay días en que amanece buena persona y le da uno permiso para salir antes a la clase. ¿Sí? Y todo, ¿no? Pero hay otros días que amanece con el mico al hombro, como dicen, y no se lo aguanta es nada. Ay, mamita, pero es que ese es mal de todos los jefes. Es que yo me acuerdo a Alfoncito en la oficina, hola. Ay, tan bonita la carpeta. Ay, muy a la orden, me está quedando poquita, ¿cierto? Ay, sí, si no fuera por estos encargos, yo creo que ni medias podría comprarme, caray. Bueno, pero también la distraen, ¿cierto? Bueno, eso sí, ¿no, mija? Porque es que la vida de la viuda es tan harta, caray. Usted no me va a enviudar nunca, ¿oye? Ay, tan charraña, Doris. Véalo con las que sale. Ay, cierto. Ay, tan pendiola, caray, que Dios me perdone. Y Alfoncito, que debe estar cerca de él. Bueno, pero no se me ponga triste, como siempre que se pone cuando habla de su marido. Hablemos de otra cosa, sí, cambiamos de tema. Sí. Y entonces no se ha vuelto a saber nada de Eutimio, ¿cierto? Nada. Ay, doña Bertica, está inconsolable. Ella también, sí. Yo no la traté mucho, ¿no? Pero parecía como buena persona, el mono. Ay, ¿es que usted también le dice mono? No, 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 yo no le digo así, sino que ahorita se me ocurrió llamarlo así. No, porque es que él tiene una, o tenía, ¿no? Una novia en su tierra que le decía mono. Sí. Usted como que charlaba mucho con él, ¿cierto? ¿Yo? No. ¿Por qué? No, por nada.
Ve, y no volvió a aparecer por acá el doctor ese que tenía gafitas y un vestido oscurito. Ah, el doctor Pardito. Sí, precisamente estuvo el día que él se fue. ¿Que se fue quién? Pues el joven Eutimio. Sí, estábamos tomando onces todos, ¿no? Y el maestro Taverita leyó la carta que dejó él. ¿Que dejó quién? El joven Eutimio. Vea, ¿y usted leyó toda la carta? No, yo no la leí. La leyó el maestro Tavera, sí. Y al final había un párrafo que era para la mamá, para doña Bertica. Yo supongo que la habrá leído, ¿no? Sí. Siquiera. Siquiera que le escribió unas lineecitas a la mamá, ¿no? Seguro dándole consuelo. Ah, no, pues claro, porque él es un hijo ejemplar, mija. Eso sí. Vea. ¿Sí? Y yo que supe que usted estuvo dando una vueltecita con el doctor Pardito, como le dicen. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, mire que es que la gente si es un bona, caray! ¿Quién sabe qué chisme me tendrán ya en el barrio? No, lo que pasa es que, pues, yo me sentía como sola. Y entonces yo le pedí el favor de que por qué no dábamos una vueltica, ¿no? Pero como amigos. Para mí su compañía es mucho más dulce y sin embargo no me empalaga. Le agradezco la compañía, doctor. Porque, francamente, hoy no podía soportar la soledad. Pues a mí me parece que su soledad y la mía podrían hacer una buena pareja. ¡Ay, tan ocurrente el doctor! Se me ocurre, por ejemplo, que podríamos juntarlas con más frecuencia. Sí. Ay, pero de todos modos, no dejarían de ser dos soledades. Pero, de todos modos, cuente con la mía, Doris. Me parece que podemos llegar a ser buenos amigos, Andrés Patricio. No puedo creer lo que estoy oyendo. Entonces, seré tu amigo. Seré tu confidente. ¿Tú te molestas si yo te hago otra pregunta? Pues quedamos en que vamos a ser amigos, ¿no? Ahora no tenés otra cocadita por ahí, porque es que cuando me pongo nerviosa me da por comer. Pero entonces sí es bien formal el doctor, ¿cierto? Ay, no, mijita, eso sí, es un caballero a carta cabal, como diría el difunto Alfonsito. Ay, pero menos mal tiene con quien conversar, doña Doris. ¿Y quién la acompañe de vez en cuando? Pues sí, mijita, porque yo le voy a decir una cosa, la amistad es una cosa muy valiosa, ¿oye? Y el doctor, pues, en medio de todo es correcto. Y según me cuenta doña Doris, muy detallista también, ¿eh? Él también era detallista. ¿Quién? El joven Eutimio. ¿Cómo está de solo esto sin él, no? ¿Sin quién? Pues sin el joven Eutimio. Bueno, yo voy a ver si sirven el almuerzo. Ay, Dios mío, me va a coger el aguacero, yo tengo afán. Ay. Y el viejo Rucasio me mata. Permisito, doña Doris, nos vemos en la casa. Bueno, mijita, yo no voy porque ni hambre tengo, ¿oye? Ay, doña Bertica, yo ya iba para allá. Ah, ya va a estar, ya casi te va a estar, mijita. No le falta sino un esfuercito a la sopa. Yo venía a echarle una llamadita a mi hermana y ya ver a doña Dorisita. Bueno, entonces espera en el comedor. Ah, bueno, mijita. Oiga, mijita, ¿y qué pensaba? Yo, pues, nada, doña Bertica, es que no he tenido tiempo. ¿Entonces me sigue despreciando al bambitico? No es desprecio, doña Bertica. Vea, yo la quiero mucho a usted. Y Eutimio como que es un buen muchacho. Pero yo ya le dije que tengo otros planes. Bueno, entonces si se resuelve ya sabe, ¿o yo? Claro, doña Bertica, usted se tranquilita. Ay, otra cosita, doña Bertica. No le vaya a decir nada a doña Doris del papelito que escribió Eutimio, ¿yo? Ay, se lo ruego, ¿quiere? Bueno, mijita, es hora que venía a hablarle a doña Dorisita. Pero si usted no quiere... No, doña Bertica, por lo que más quiera. Ni una sílaba a nadie. Bueno, mijita. Bueno, entonces, yo voy a llamar a mi hermana y ahorita voy a servirle, ¿oyó? No.
doña Orisita. ¿Qué hubo? Yo no sé por qué me dio por venir a llamar a mi hermana para saber si ella sabía algo de por allá y de mi muchacho. Ay, mire, sí. ¿Aló? ¿Aló con mi hermana? ¿Qué hubo, hermana? Habla con su hermana. ¿Cómo le va, hermana? No, pues yo aquí sufriendo por la falta de mi muchacho. ¿Y usted no ha sabido nada? ¿No? No, yo preocupándome aquí porque no le faltara nada. Tan contento que se veía con el trabajo que le estaba cayendo. Sí. Sí, sí. Sí, hermana. Bueno, hermana. Está bien, hermana. Pues a mí lo único que me preocupa es que le esté haciendo falta algo por allá. ¿Sabe, doña Madricita? Estaba llamando a mi hermana a ver si sabía algo de Polión, pero tampoco sabe nada. Ay, doña Bertica, mire, usted lo que tiene que hacer es tener paciencia, ¿sí? Esperar con resignación, pero con esperanza, que es lo que estoy haciendo yo, caray. ¿Usted? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con las carpeticas? Con las carpeticas, esperando a terminarlas, sí, para que me pague. Ah, ojalá. Sí. ¿Sabe que yo venía también otra cosita? ¿Sí? A ver si le invitaba a que se comiera una cosita con nosotros. Ay, no, me muero de la pena, caray. Pero soy absolutamente incapaz de pasar bocado. ¿Yo sé por qué? ¿Es que se puso a dieta? No, a dieta no. Pero es que... Sí, pues... yo ya sé que la comidita de nosotros es comidita de pobre, sí. Pero hecha por usted debe estar de ataque, caray. Hasta aquí está llegando el olor. Ah, sí, pues es una sobrebarriga con papas chorreadas hechas al estilo para acá. Sí. Bueno, ¿será? Por no despreciarla. Gracias. Se le estará quemando, ¿por qué no vamos a ver? Es para ponerse un acabilar lo que le pasa a nuestro buen amigo Eutimio, maestrico Chinchi. Parece que como que no le fue muy bien en su tierra. No me encanta hablar de su tierra y vea, ahí pronto lo tenemos otra vez aquí. Lo que pasa con todos estos compatriotas, porque es para pensar qué hacen todas estas buenas gentes aquí en la ciudad. No, pero es que también parece que en el campo es bien poco lo que hay que hacer. Ojalá no le haya dado tan duro a Eutimio, ni se ponga muy triste por haberse tenido que venir de su tierra. Claro que el maestro Timio, en medio de todo, es como muy afortunado, porque no todo el mundo puede encontrar un padrastro tan bueno como don Juaco. No, claro, todo el mundo. Ay, qué pobrecito Timio, que no sé qué, que sí, tico, el guapito, no, gracias. Sí, tico, el guapito, y este y lo otro, dice que mucha lástima, mucha vaina. Ya quisiera yo estar así, bien apuntado con bueno, sí, ya ve que en medio de todo el muchacho, pues, tiene su fortuna, muy afortunado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sobre todo en este país de trabajo, maestro, porque eso sí, ¿para qué? Pero levanta rapidito, oiga. Por dicho, ya levantó, oiga. Pucha. Hola, socio. ¿Y eso quién mandó, oiga? ¿Me presenta? Señorita, mira, le presento a Fiona. ¡Lindo! ¿Y esto cómo supo que yo venía? ¡Ay!